Esto es Game Day, el informativo número uno de béisbol en español. Los mexicanos que estarán en la serie divisional terminaron la serie de comodín en la postemporada de las Grandes Ligas. Ahora es momento de disfrutar de las series divisionales de la Liga Americana y la Liga Nacional. Y de los 7 mexicanos que iniciaron, ahora solo quedan 3. Julio Urías de los Dodgers. El zurdo nativo de Culiacán tuvo una temporada soñada al haber ganado el cetro de efectividad de la Liga Nacional. En 2020 ganó la Serie Mundial ante los Reyes de Tampa. Dave Roberts, manager de Dodgers, tendrá su baraja de abridores, Urías Acosta. Para muchos, quien debe ganar el Cy Young de la Liga Nacional, estarán enfrentando a los Padres de San Diego, quienes a su vez dejaron en el camino, en el comodín, a los Metropolitanos de Nueva York. Venga, don Julio. Andrés Muñoz de Marineros de Seattle. El relevista sinaloense sorprendió al tener sueño de consolidación en Major League Baseball. Luego de batallar con lesiones, en 2022 se convirtió en uno de los mejores relevistas en todo Major League Baseball. Muñoz lució brillante en hacer el comodín ante Azulejos de Toronto, teniendo 2 relevos en blanco y ganando el juego del pase. José Luis Urquidi, el abridor más atrevido con los Astros de Houston, es parte de la rotación más sólida en la Liga Americana. El derecho tuvo su mejor temporada al ganar 3 encuentros. Es el jugador latino con más triunfos en Serie Mundial con 3. Hasta el momento, Urquidi no ha sido señalado como parte de los primeros abridores de los Astros en la Serie Divisional contra Marineros de Seattle. Padres arrasa contra los Mets y avanza a la Serie Divisional. Los Padres de San Diego logran su boleto a la Serie Divisional de la Liga Nacional luego de vencer 6-0 en el tercer juego y definitivo a los Metropolitanos de Nueva York en City Field ante más de 39.000 cristianos. El derecho Joe Musgrove tuvo gran apertura logrando maniatar a los Mets en 7 capítulos donde solamente permitió un imparable, regaló una base por bola y ponchó a 5 de los 23 oponentes que enfrentó para adjudicarse la victoria. A la ofensiva por San Diego la figura fue Juan Soto y Austin Nola. Ambos produjeron un par de carreras. El coreano Ha-Seong Kim anotó 3 carreras. Con esta victoria los Padres avanzan a serie divisional, donde se verán las caras ni más ni menos que a los poderosos Dodgers de Los Ángeles, el mejor equipo de toda la Liga Nacional y el equipo que ganó el banderín de la División Oeste. Mike Clevinger, quien tuvo marca de 7 victorias con 7 derrotas, ha sido señalado para abrir el juego número 1 de la serie divisional en Shabbat Rabin Dodger Stadium. Una tremenda polémica se suscitó en el 6º capítulo, donde el manager del equipo de los Mets, Buck Showalter, buscó desconcentrar a un Joe Musgrove que estuvo gigantesco, ya que estaba tirando joya de 6 innings en blanco y de solamente un imparable. Showalter buscó desconcentrar al pitcher rival y mandó a los umpires a que lo revisaran para ver si tenía alguna sustancia prohibida. El lanzador no tenía absolutamente nada y luego de retirar a su siguiente rival le mandó una seña dedicada para el manager de los Mets, que no pudo desconcentrar al estelar. Yankees se hartan de Aroldis Chapman y lo cepillan de la serie divisional. El estelar cubano Aroldis Chapman será el gran ausente de los Yankees de Nueva York en la serie divisional ante los Indios de Cleveland. O bueno, ahora Guardianes de Cleveland, ganadores del comodín sobre Reyes de Tampa y también ganadores del banderín de la división central. Chapman se ausentó de manera sorpresiva de la práctica el equipo neoyorquino, razón por la cual tomaron la decisión de mandarlo al carajo y dejarlo fuera del roster del American League Division Series, aunque aún no anuncian alguna sanción para el pelotero. Desgraciadamente no estuvo aquí el viernes. Decepciona, pero al mismo tiempo no sorprende por la manera como transcurrió toda la temporada, fueron las palabras de Brian Cashman, gerente general de los Yankees en la campaña 2022. El pelotero de 34 años apenas salvó 9 encuentros en 43 salidas, muy lejos de ser el Chapman que conocemos. Y bueno, su actitud muy reprobable para los Yankees. José Urquidi, confirmado para el Clásico Mundial de Béisbol. El pitcher derecho de los Astros de Houston, José Luis Urquidi, nativo de Mazatlán, Sinaloa, y con 27 años, ha dicho que sí a representar a México en el próximo evento internacional. Esto gracias a una publicación que dio a conocer el portal y las redes sociales de MLB en México, donde se señala que el pelotero, quien ganó 13 juegos, perdió 8 y tuvo 3.94 de carreras limpias admitidas en 28 aperturas. Esta campaña
formará parte del combinado mexicano, que ya ha adelantado a otras figuras como Julio Urías, de las Dodgers de Los Ángeles, Rowdy Tellez, de los Cerveceros de Milwaukee, Randy Arozarena, de los Reyes de Tampa, entre otros. México estará en el grupo C del Clásico Mundial de Béisbol en Phoenix, Arizona, del 11 al 15 de marzo, donde comparten con el Dream Team de Estados Unidos, también con Canadá, Colombia y el recién integrado Panamá. Esto ha sido Game Day, con la mejor información. Nos vemos en el próximo juego.